¿Qué tal, señoras y señores, amigas, amigos de RA Medios? Bienvenidos a una entrevista más en esto que son las entrevistas vía Facebook Live. Y bueno, antes que todo, deseándoles que estén pasando un excelente inicio de semana. Los invitamos para que se empiecen a conectar a esta transmisión, para que dejen sus saludos, sus comentarios, porque tenemos una entrevista con una gran cantante que pues es mejor conocida como la Charra Millennial y pues la neta ahorita nos está promocionando un tema que, híjole, la neta estaba para dedicar bien machín. Los queremos ir invitando también para que se suscriban al canal de YouTube RA Medio, porque pues también ahí vamos a estar subiendo notas, reportajes y desde luego todas estas entrevistas que tenemos con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a presentarla. Ella es, ya lo decíamos, mejor conocida como la Charra Millennial, Nora González. ¿Cómo estás, Nora? ¿Qué onda, Rayo? Feliz de saludarte, feliz de saludar a toda tu audiencia. ¿Qué fue para ti? Porque pues la verdad es algo que caracteriza mucho pues a nivel ahora sí que mundial y que tú estés ahí nominada. ¿Cómo te lo tomaste? ¿Cómo fue para Nora González? Muy bien. Y hablando de tus proyectos, Nora, digo, ya nos comentas este tema, esta producción, pero ¿qué cosas más se aproximan para ti? ¿Qué más planes hay para la carrera de Nora González, la Charra Millennial? Pues hay muchos planes ahorita, como en, yo creo que en un mes ya voy a terminar de sacar un álbum que hice de canciones de Cristina Aguilera en mariachi y sale completo como en un mes. Ya he sacado tres sencillos, entonces pues es un proyecto interesante, ¿no? Porque son canciones de Cristina Aguilera hechas con arreglos de mariachi, ya están ya en todas las plataformas digitales para que lo escuchen y ojalá que les guste mucho. Y después de ese álbum ya va a salir ahora sí mi primer álbum de canciones inéditas y originales escritas por mí. Y bueno, pues en shows, tengo un show este mes en Zacatecas y muy probablemente vaya a Estados Unidos de gira también este año, entonces muy emocionada. Oh, qué padre, ¿no? De antemano, pues, desearte el mayor de los éxitos, porque bueno, si hay algo muy importante, ahora que vas para allá, a Estados Unidos, pues, a la gente de aquellos lados le encanta mucho esta música, ¿no? La música ranchera, y qué mejor que siendo de una voz de una bella mujer como tú, Nora. Gracias, sí, pues allá vamos a andar con los paisas, con nuestros paisanos, Muy bien. echando un buen tequilita. Muy bien, ahorita, oye, y hablando precisamente de esto, de los escenarios, presentaciones, ¿en qué otros lugares te gustaría estar llevando tu música a la gente? ¿Cómo te gustaría? Pues en realidad me encantaría llevarlo hasta donde se pueda. La verdad es que he sido muy afortunada porque pues he podido cantar. En diciembre tuve una gira en España, entonces anduvimos allá en varias partes de España que también les gusta mucho el mariachi. Yo viví en Estados Unidos 5 años, entonces estuve cantando allá, sobre todo en eventos como diplomáticos, eso me gusta mucho también. Y pues hasta donde se pueda, hay por ahí unas posibilidades de ir a Chile también, a Colombia, entonces pues más bien es como que a donde digan rana yo salto, ¿tú sabes? Eso sí, no, pues mira qué padre, Norita, muchísimas felicidades por todo esto que estás por hacer. Y bueno, hay posibilidad de que para toda la gente que nos sigue a través de este espacio nos cantes un pedacito de este tema de ella. Claro que para mi gente tapatía siempre hay posibilidades de todo, por supuesto. Muy bien, Norita. Bueno, a ver. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena Ah, qué padre. No, ahorita, muero. Ahí está. muchas felicidades. Muchas Oye, gracias. y bueno, hablar ya lo decíamos, siendo mujer, sabemos que pues ahorita en la actualidad vemos pues muy pocas que pues cantan esto de la música ranchera y son muy poco el apoyo. De hecho, por ahí de las que tenemos ahorita está Ángela Aguilar, está su prima Majo. ¿Cómo ves este tema? Digo, de repente si sí ha sido complicado, fácil, por ser mujer, la música ranchera, por otros géneros que también han llegado. ¿Cómo lo ves tú, Norita?
Pues fíjate que es un tema muy interesante el que estás tocando. La verdad es que yo creo que en general, o sea, no tanto de hombres y mujeres, o sea, yo creo que el género, bueno, el regional mexicano en general es muy amplio, ¿no? Pero en específico el mariachi, creo que le hacían falta en general caras nuevas, ¿sabes? O sea, de mujeres, hombres, o sea, caras nuevas, representantes nuevos. Entonces, pues a mí me parece muy padre que pues esté esta nueva ola de cantantes de mariachi, de formar parte de esta nueva ola. Y fíjate que curiosamente, sí hay mujeres, ajá, como tú lo mencionas, está Ángela, está Majo, está Lupita Infante, está Adriana Ríos, Ivonne Galásflor de Toloache, Mi Proyecto. O sea, creo que es muy padre que hayan nuevas caras, y pues también creo que antes no había tantas mujeres porque como que no era bien visto, no era permitido pues que una mujer ande cantando, que ande saliendo en la noche, ¿no? Todo este tipo de detalles, pero al final del día, te digo, independientemente hombres o mujeres, creo que es nuestra música y hay que seguirla promoviendo siempre y llevarla a nuevas generaciones y actualizando el sonido. ¿Para qué? Para que siga prevaleciendo. Yo siempre he dicho que para que algo prevalezca tiene que evolucionar, ¿no? Entonces, pues creo que es lo que estamos tratando de hacer ahorita y me parece increíble que hayamos muchos, y invito a la gente que nos ve a que si te gusta cantar, le eches un ojo al mariachi porque es una responsabilidad de todos los mexicanos de conservar nuestra música. Exacto, y qué bueno que dices esto, Norita, pues de antemano aquí en RA Medio con tu servidor, ya sabes que cuentas con todo el apoyo del mundo y hasta donde llegue todo esto y vamos a estar apoyándote, Norita. Claro que sí, no, te agradezco mucho el espacio, te mando un beso y un abrazo muy grande, que te mejores, porque yo sé que aquí la lluvia está cañona, qué Sí, bueno, sí, gracias sí. a Dios, y le mando un beso también a toda la gente tapatía que nos está viendo. Sí, Norita, vaya que sí, han caído bastante lluvia por acá en Guadalajara. Norita, oye, hablando de colaboraciones, porque ahorita hemos visto bastantes en la música regional mexicana, ¿con quién te gustaría, por qué no, tener ahí alguna colaboración, algún dueto, si no es que ya se está planeando por ahí, que nos quieras compartir? Pues fíjate que justo el álbum de Charra Millennial tiene bastantes colaboraciones. Tengo una colaboración con El Bebeto, con Lupita Infante, con Flor de Toloache, con Vicente Fernández Jr., con Bertín Osborne, que es un cantante español. Entonces, como precisamente mi disco de Charra Millennial tuvo muchas colaboraciones, ahora vamos a tratar de mandarme solita al ruedo en estos siguientes álbumes, pero con quién me gustaría colaborar. Pues por supuesto que admiro muchísimo a Alejandro Fernández. Muy bien, ahorita, pues ojalá muy pronto nos traigas esas noticias. Y ahora que, como dices, te vas a entrar al ruedo para que la gente te conozca aún más. Hasta el momento, ¿qué tal has visto? Pues la respuesta del público en redes sociales, en las presentaciones que has tenido, ¿qué comentarios te han hecho llegar, ahorita? Pues afortunadamente todo ha sido bastante positivo y me ha gustado también que le han echado ojo a mi vestimenta. Yo tengo unos trajes que mandé a hacer pues especiales para mí, que son como los trajes Charra Millennial, ¿no? Y que les ha gustado mi propuesta también de imagen, eso me ha gustado mucho. Claro que, pues es que yo también tengo unas canciones de mariachi en inglés, ¿no? Entonces obviamente ha habido gente que se ha sacado de onda, pero pues yo todos los comentarios los recibo bien. Y pues malo más bien que no se hablara de nada, ¿no? Eso sí estaría raro, ¿no? Entonces, pues yo feliz y muy agradecida con la gente que me sigue y que me queda por conocer. Ah, muy bien. Nos comentas también que compones, eres entonces cantautora, cantas, compones, haces de Sí. todo. Digo, la verdad es que me considero mucho más intérprete que compositora, pero pues en esto hay que aprender y hacerle de todo, ¿no? Porque si no, hay que avanzar y aprender siempre. Entonces, pues me he estado juntando con amigos que son muy buenos compositores que me han estado ayudando a desarrollarme como autora. ¿En qué es en lo que te has inspirado a la hora de componer, Nora? Ay, pues la verdad es que mi vida es una novela eterna, te lo juro, o sea, siempre me andan pasando cada piñaventura en la vida de Nora. Entonces son básicamente cosas que me van pasando y que sé que la gente de mi edad se puede como relacionar, ¿no? O entenderme, pero sí, mi vida es muy novelesca. Entonces son básicamente mi vida novelesca.
No, y eso que tú nos comentas es lo que nos vas a transmitir en las canciones que vas a estar presentando próximamente. Así es, sí, con mucho cariño. ¿Nos puedes adelantar cuántos temas van a venir en la próxima producción en la que nos estás diciendo? Sí, como unos 10 aproximadamente. 10. Y esas 10 son de tu autoría. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, para que todo el público esté al pendiente de este lanzamiento y que te apoyen en tus redes sociales, ¿no? Ahorita, ¿cómo te pueden encontrar? Claro, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Nora González Oficial. Yo siempre estoy ahí pendiente, siempre contesto. Grande y un beso muy grande a todos. Nos vemos pronto. Estés bien, cuídate, Nora, ánimo. Bye. Ahí está, señoras y señores, Nora González, la Charra Millennium, presentándonos este tema de ella para que lo escuchen, para que lo apoyen, lo dediquen y bueno, para que también conozcan más cerca de su carrera. Nosotros nos despedimos, cuídense mucho, que sigan pasando un excelente inicio de semana, hasta la próxima y que anden al 100, vámonos.